aplauso, please. Bienvenidos a un nuevo programa de Aquí Estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mire, de verdad que agradecido siempre nuevamente llegar a sus hogares para pasar una hora muy divertida. Gracias, familia, por continuar con nosotros en Aquí Estamos. Nuestro próximo invitado de lujo, señores, dice que desde sus 3 añitos de edad mostró interés por el instrumento del piano y que un piano de juguete definitivamente le cambió su vida. Actualmente con su música es uno de los grandes embajadores de nuestra isla. Ha interpretado, señores, música en los grandes escenarios del planeta: Europa, Brasil, Argentina, Holanda, Estados Unidos, Nigeria y muchos otros lugares adicionales. Uno de sus sueños, él comenta, en que desea visitar todos los continentes del mundo compartiendo su música. ¿Lo habrá logrado? Vamos a preguntarle a nuestro gran invitado desde Bayamón, Puerto Rico, la Florida, el mundo entero para nosotros aquí, el pianista Adlan Cruz. Hola. ¡Aplausos! Gracias. ¡Ana, qué rico verte! Puñito, todavía en Puerto Rico estamos aquí con los puñitos. Oye, con esa presentación te voy a llevar en mis giras, bueno, para que me presentes así. Pues ya lo saben, coordinen con mi manager, con muy mi publicista. Ya está contratada. Contratada, agradecida. Contrata a la productora, libretista, que fue la que la escribió. Muy bien, gracias. Mira, Adlan, un honor. Lo lograste, has logrado pisar todos los continentes con tu música. Así ha sido, menos la Antártida. Pero por supuesto, estamos hacer claro. Un concierto a los pingüinos, como que no sé todavía. ¿En Australia estuviste? ¿Ya has estado? Australia varias veces, wow. Sí, en Sydney, en Perth, he estado en esa Gold Coast, conciertos allá. Uh-huh. Nueva Zelanda, es bellísimo, bellísimo también. ¿Qué se siente, como decimos por ahí, un jibarito en los grandes escenarios del mundo? A veces me siento como ir a bailar a casa del trompo, porque tienen tanto talento en esos países. Son países donde Puerto Rico cabe 100 veces. Dios mío, Adlan. Y es tanto que uno tiene que llevar a esos lugares, pero te reciben con los brazos abiertos. Siempre tienen esa, no duda, pero te dan el beneficio de la duda. Vamos a ver qué trae ese caribeño. Uy, lo sientes sí, eso. Sí, siento esa presión de las uh-huh. críticas, y uno se sienta, y entonces lo que he llevado es la fusión de mi técnica clásica con lo caribeño, con lo popular, con lo todo, inspirational music, toda yes. esa música, y esa fusión ha caído muy bien en estos lugares. Una forma que te preparas sí. antes de subir a estos grandes escenarios. Todos los escenarios son importantes, pero ciertamente hay unas plataformas más grandes que otras. ¿Cómo te lo preparas? Lo único de estos conciertos es que ninguno de ellos yo los repito igualmente. Me preparo, por ejemplo, si voy a Australia, me preparo como esa idiosincrasia, la política. Si voy a Inglaterra, estudio bien lo que es la reina, lo que es el himno nacional del país. A veces hasta después de una pieza, abro con el himno nacional del país que me invita. Ay, le conquistas el corazón a la gente. Le digo como, se lo echa al bolsillo. Mamá, te enseño bien. Qué bueno, Adlan. Y son cosas que son únicas, que hacen de esta experiencia, porque aprenden de que tantos artistas que van a esos escenarios, que solamente van a llevarlo suyo. A mí me gusta aprender de ese país, tanto así que he podido hasta poder ser inspirado para escribir música de acuerdo a mis experiencias. ¿Esa foto? Ese es yo. Dime de esa foto, Adlan. Ese no es Adlan Yair. Ya yo sé, muchos me dicen que ese es mi mini-mi mejorado a la versión, pero ese soy yo a los 3, 4 añitos cuando comencé a tocar el piano. Dios mío, ese es mi primer pianito de juguete. Dios mío. Con el más reciente que tengo ahí en mi casa en Florida. Ese piano me lo regalaron mis padres un día de Reyes. Ahí estoy un poquito ya cuando comencé a tocar más con clases de piano, a leer, de memorizar. Ese es uno de mis conciertos que hice. Algunas veces me traen un puertorriqueño que se aparezca en la audiencia y me traen la bandera y entonces yo la alzo ahí en el concierto. O sea, sí. Y ese momento. Eso fue en Singapur con una fundación. Eso fue cuando fue el tsunami, que me invitó el presidente de Singapur a hacer un concierto para una fundación allá. Qué interesante, Adlan. De verdad que la vida ha sido un derroche de bendiciones en tu gracias. Carrera. Y sabemos que la gente se apasiona tanto por disfrutar de la música de uno de los nuestros. ¿Tienes este concierto en agosto? Iba a ser ahora en junio, pero lo atrasamos para agosto porque uno de mis invitados no puede, que okay. es Ángel. De los tenores, Caribbean yes. Tenor. Él está en Austria haciendo audiciones, así que tengo que tener a Ángel en el concierto. Y va a estar con nosotros el 14 de agosto, así es. Ahí está la promoción. Ahí está la promoción, ahí los tenemos, señores. Andan junto a los Caribbean Tenors. Ahora va a ser el 14 de agosto en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué esperamos en esa presentación, Adlan?
Pues esto fue una iniciativa de parte de Gabriel Montañez, que es el productor, que uno de los tenores que están viendo al lado mío. Vinimos con esta iniciativa de hacer una serie de conciertos de Atlan y amigos. Atlan Cruz y amigos, pianísimo y entre amigos. Y esta, qué mejor que los Caribbean Tenors para empezar con broche de oro, ¿no? ¡Qué chévere! Cerrar con broche de oro en agosto, pero empezar ahora con el pie derecho y después continuar a hacer una serie de eventos de conciertos de esa índole. ¿Y lo vas a hacer alrededor de la isla? ¿Vas a sacar esta presentación fuera de Puerto Rico? Comenzamos alrededor de la isla, pero vamos a ir fuera de Puerto Rico. Uh-huh. Ya tenemos algo pendiente para Miami. Yes. Con la Sinfónica ya. Aquí lo vamos a tener con la Sinfónica también. ¡Qué chévere! En el concierto, así que van a ver tres espectáculos en uno. O sea, van a ver el pianista, los tenores y la sinfónica. No, que esto es ya algo. Ya están los boletos, están ya. Ah, esto es único. Sí. Y hay muchas personas que le gusta disfrutar de un poco de todo, esta fusión de talentos. Así que es una excelente oportunidad para darse la vuelta y transportarse. La música es mágica, la música sana, la música es de lo más grande. La vida sin música, con mucho respeto, para mí no es vida. Así es. Estábamos hablando de todos los lugares que has podido visitar y tocar. ¿Cuál no has ido todavía? ¿Qué estás loco por hacerlo? No he ido a la China. Tengo muchos fans allá que me han invitado varias veces. Tenía una invitación antes de la pandemia, pero no se pudo hacer. Uno de los lugares que más tenía sueño de visitar es Rusia. Wow. Visité Rusia varias veces ya. Mi técnica es muy rusa, las manos grandes, ya sé. Mis maestras me enseñaron muy bien esa técnica. Está la técnica austríaca, la alemana, la de Viena. O sea que cada técnica es única en lo que es ser un pianista de concierto. Interesante, una técnica por cada país o así cada idiosincrasia. Saber esto, de verdad que nos. Pues un compromiso que tenemos aquí en WIPR de educar a nuestra audiencia, Adlan. Ahora queremos escucharlo, seguro que sí es parte del compromiso. ¿Qué nos vas a tocar ahora? Vamos a hacer un medley que llevo más de 20 años haciendo, representando a Puerto Rico. Con esto yo casi termino los conciertos de nuestro jibarito Rafael Hernández. De hecho, lo hice recientemente antes de morir doña María, su viuda, y ella estuvo allí con su familia, viendo Atlan Cruz con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Eso es lo que van a ver ahora. Qué bien. Ese arreglo que pude hacer. Capullito de Lelí, preciosa. El Cumbanchero, o sea, es algo que me llena mucho cuando represento a Puerto Rico en todos estos países. Nosotros aquí vamos a tener el honor de presenciarlo en este momento. Pero tenemos que tomarnos la. Sí, vamos selfie, a hacer el. Señores, estamos grabando y estamos haciendo para el selfie. Nuestras aquí redes estamos. Sociales. Chanira. Gracias. Honra. Y Dios un te honor. Bendiga. Gracias y por éxito. Tenerme aquí de nuevo. Esta es tu casa, maestro. Señoras y señores, el privilegio de nuestra audiencia de aquí estamos con ustedes, el gran Atlan Cruz.